fregar los suelos. Pues tienen que tener muy buen internet porque están mandando estas fotos. Jueves por la mañana y tengo el día libre. Tengo hoy libre y mañana libre y hoy es un día de los especiales de verdad. Viene mi hermano. Su segunda vez en Estados Unidos, su primera vez en Los Ángeles. Van a estar por aquí tres semanas. Tengo casi todo hecho en realidad. Lo único que quiero es darle un repaso a la casa, en plan limpiar el polvo. Quiero aprovechar que tengo el día libre e ir a barre, mirar el día. Quiero hacerme las uñas si me da tiempo. Básicamente quiero como prepararme a mí, preparar la casa y estar tranquila. Tengo una lavadora con una funda de cama lavándose y esta mañana fui a Home Depot a comprar para fregar el suelo porque se nos ha roto nuestra mopa. Entonces he comprado un cubo y una fregona. Ya está, voy a ponerme a darle un repaso a todo. Ahora mismo estoy subiendo el vídeo a YouTube. Bueno, subiendo el vídeo a YouTube no, preparando la miniatura que os prometo. Para mí es lo que más me cuesta. No me creo que quedan 8 horas para ir a por ello al aeropuerto. 8 horas. Listo. Os voy a hacer mini haul de lo que he comprado en Home Depot. He visto estas flores que sabéis que me encantan. Se llama paniculata o me lo estoy inventando. Empezaba a ponerlas en la habitación de mi abuela, que en el vídeo anterior visteis cambios en esa habitación, pero es que hay más cambios. Ayer se me fue la cabeza y vendí uno de los escritorios. Así es, vendí uno porque tengo el otro, yo qué sé, no lo sé. Vendí por el mismo precio. Aquí pagas el precio que te pone en internet más aparte los impuestos. Pues yo probé, está nuevo. Se vendió una chica súper mona, súper maja, ningún problema. He quitado del medio. He comprado esto pequeñito del mismo suavizante que compré la otra vez en Costco, porque es el que usa mi abuela y me hace ilusión tenerlo cuando ella venga. Esto enorme para limpiar los suelos. La fregona, el cubo. Voy a empezar aquí, como veis ya tengo prácticamente todo preparado, o sea, realmente tengo la casa limpia y todo, esta habitación y el baño, lo limpiamos la semana pasada. Sí que quiero darle como un repaso a los muebles por si ha entrado algo de polvo. Aproveché, vestí la cama, me lo dejé todo listo, porque no contaba con tener estos dos días libres, pero nos los han dado libres de sopetón. Lo que sí tengo allí son cajas, que son las cajas donde venía la cama que montamos el otro día, así que eso sí que lo voy a sacar fuera. Yo limpio, aquí está Gigi tomando el sol a los pies de nuestra cama. ¿Está a gustito? Once y media de la mañana, me he cambiado, me he puesto leggings y me voy a ir a barre. Estoy bastante contenta con el ritmo que llevo. He limpiado el polvo de todo, solamente me falta darle un repaso a la cocina, que en realidad makes sense que lo deje para más tarde porque todavía tenemos que comer y todo, así que ya lo dejo listo antes de irnos. Lo que sí me falta es fregar el suelo. Y la uña no creo que vaya a hacérmelas. Igual voy a hacerme la pedicura, que es más rápido, que las tengo súper machacadas otra vez. Y eso sí que es algo que me hago siempre, voy a hacerme. En plan, las manos me las puedo arreglar yo, pero los pies compensa lo rápido que lo hacen y el dolor de espalda que te quitas y todo. A eso sí que voy a ir. Así que eso, me voy a barre y en el camino voy a llamar a ver si me pueden coger después de comer para los pies. Y listo, tengo aquí cosas tipo esto, que es la camita allí del coche, que he puesto la funda esa grande a lavar, y también he puesto la camita de Gigi y algunas cosillas más que tenía por ahí sueltas. Me dice Pau, ¿por qué has tardado tanto? ¿Te has entretenido hablando con alguien? Y salió casi de las últimas porque estaba súper, súper relajada. Salió en la gloria. Y ahora me voy a hacer algo súper rápido de comer porque de vuelta he llamado al sitio de las uñas y me dan a las 2. Son las 1 y 20 ya. Así que básicamente me voy a hacer una tostada de aguacate y tofu huevo revuelto que tenemos de ayer. Así que voy a poner todo eso en un pan. Cuando vuelva, termino las tareas que me quedan. El vuelo tiene retraso, pero aún así yo es como que ya me están dando la ansiedad, un poco los nervios
de... No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Voy a hacer esto. Bueno, si ahora sí que no hay, bueno. Under the TV, is it also known? Acabo de llegar a casa, estas son mis uñas, me gustan un montón. Tal vez no me he puesto colorines, la única que no me gusta el diseño es esta, pero cuando lo he dicho ya era demasiado tarde. Pero las demás me gustan mucho. Nada, siempre que me pongo las uñas largas siempre me veo súper rara, en plan de que siempre digo, tío, ¿para qué me pongo las uñas así? Me gusta mucho verlas y cuando llevo unos días me gustan, pero en el momento en el que me las pongo siempre dudo. Voy a hacer el café, voy a rematar la faena aquí en casa y ya me cambio, no sé bien qué me voy a poner. Suelo, yo quería decir, mientras friego el suelo, porque si me siento a hablar a la cámara voy a empezar a respirar fuerte, porque me pasa cuando estoy nerviosa o ansiosa, que no es más bien nota el ánimo un poco más bajo. Déjame en los comentarios si vosotros también os pasa que cuando hay cosas buenas os ponéis triste. No es tristeza, quiero aclarar, porque sé que si no alguien va a pensar que es una desagradecida, que me siento increíblemente agradecida, no solamente de que vengan, sino de que puedan venir económicamente, de que quieran venir porque nos quieren, de que quieran gastar el dinero en esto. Os prometo que me siento súper agradecida porque sé que no todas las familias son iguales, que no todas las familias tienen la misma relación, que no todas las no todos tienen la misma situación económica, que no todos pasamos por lo... O sea, hay gente ahora mismo en guerra, o sea, estoy súper agradecida, pero a la vez es como que siempre me pongo nerviosa y empiezo a pasar como por momentos de montaña rusa en los que de repente estoy triste o como que me planteo en plan, pero ¿y para qué estamos aquí? ¿Los he hecho venir hasta aquí? ¿O se lo irán a pasar bien? ¿Lo quiero tener todo perfecto? Es como que voy como 500.000 kilómetros más allá de donde debería estar, que es simplemente disfrutando que viene mi familia y que vamos a estar súper bien, porque siempre que estamos juntos estamos bien, que es una situación única porque viene también mi abuela. Es como, ¿por qué? Mi cabeza va... no lo entiendo. Así que bueno. Pues eso, dejadme en los comentarios si a vosotros también os pasa estos pensamientos y estos brotes de ansiedad cuando en realidad todo está bien. Y cuando sabes que todo está bien. Os la enseñé la semana pasada con los dos escritorios. Mirad qué monada, qué guay ha quedado, me encanta. Me da pena haber vendido el escritorio, pero realmente ahora es que tenemos tres. Y este lo voy a vender por más dinero que el otro. Así que me ha solucionado la habitación y seguimos teniendo dos escritorios. Ahí he puesto el mueblecito este y he puesto las flores, aunque no me encanta el jarrón, no tenía otro. Esta que antes estaba con una planta, ahora tiene los dos cojincitos y eso los he puesto aquí en el suelo porque la silla la conseguimos vender. Aquí la cama y del otro lado de la habitación el escritorio de Pau y esto de hacer deporte, que lo meteremos en el armario una vez que vengan, pero ahora mismo, una vez que venga mi abuela para que ella tenga espacio, pero ahora mismo es como es práctico aquí. Nos vamos, que han aterrizado. Íbamos muy tranquilos hasta que hemos tenido que ponernos un petardo en el culo porque Google decía que el vuelo estaba retrasado. Google, no. Flightware. Bueno, lo que sea, en internet ponía que Google, el vuelo estaba... A Google no le metas culpa. Flightware. Google. Iba retrasado 40-45 minutos, entonces nosotros íbamos como 40-45 minutos más la cola de aduanas, van a salir como en hora y media, en plan de tenemos una hora y media para llegar. Esto era que aterrizaban a las 6 menos 20. A las 5 escribí mi hermano aterrizado y yo, ¿what? En plan, no puede ser.
Pau, tenemos que salir ya. El tráfico de Los Ángeles, una hora y cinco hacia el aeropuerto. Una hora y cuarto. Pero cuando ya nos hemos montado, ha sido menos. Bueno, una hora y poco al aeropuerto. Ahí yo siendo menos, ahora mismo estamos a 30 minutos. Ya he hablado con mi hermano. No se detenga, que lo demás desaparece. Estamos ya en el aeropuerto. O sea, literal, 2 minutos. Y estoy mirando para ir a tomarnos algo. Es que no sé bien el plan. No sé si vamos a ir a tomarnos algo. Si vamos a ir a tomar. Así estamos. Aquí están ellos, aquí estamos nosotros. Allí, míralo. ¡Bienvenidos! Estamos en ahí. ¿Sí? Allí sí que está emocionada. Estoy rebajando. Qué bien, güey. ¿Cómo que me lleva la sombra, Raquel? ¡Qué grande, Dios! Pues más grande de que parece. Bueno, pues este es mi hermano, se llama José Carlos. Y este es Juan Carlos, mi otro hermano. Bueno, ¿qué te parece la casa? ¿Te parece más pequeña en los vídeos? Me parece un poquito más pequeña en los vídeos. Es súper grande, tío. Y huele súper bien. Y está súper limpia. ¡Qué hermana más limpia tengo! Venga, enseñárnosla. He preparado este pica-pica, que acabamos de llegar a casa y nos lo vamos a tomar ahí en la terraza y después vamos a preparar unas pizzas.